Todas mis sables es una gran... es una franquicia. Uh-huh. Lleva 30 años, casi 30 años, rodando por el mundo. ¿Qué papel, qué margen tienes tú al dirigir una obra que está tan, es tan conocida y que en el fondo lo que quieren, me imagino, los creadores originales es mantener esa esencia y que no se prostituya? Yo creo que lo que quieren los creadores de Los Miserables, los máximos responsables, es que la función esté viva cada día. O sea, que cuando una persona se sienta en la butaca, esa función sea la función que ve y que va a recordar toda su vida de Los Miserables. Y entonces, eso es un punto intermedio entre que la función sea como tiene que ser, que es siempre igual, pero la función hay que hacerla en ese momento, ¿no? Esto es como una receta de cocina. Podemos decidir cuál es la receta perfecta, pero eso hay que cocinarlo cada día. Y por lo tanto, cada día hay que saber hacer eso, porque te puede salir mal. Hay que saber hacerlo cada día, ¿no? No sirve que la receta sea buena. Hay que cocinarlo. Entonces, este es mi trabajo, de hecho. O sea, el espectáculo tiene... yo no soy el director de Los Miserables. O sea, Los Miserables, esta producción está dirigida por el señor Powell y el señor Lawrence, ¿no? Que son los directores originales de esta producción, con Cameron McIntosh, que hace un gran trabajo artístico. Hay un director asociado, que es Christopher Key, que es el que viene a España y el que supervisa la función aquí y el que se la enseña a los actores. Y entonces yo, que mi trabajo es mantener todo eso vivo en el día a día. E incluso yo no estoy solo, porque yo no viajo con la gira, sino que está Ángel Saavedra, que es asistente de dirección, que está en el teatro cada día. O sea que es un equipo muy grande el que trabajamos para que esto se mantenga vivo. ¿Qué tienen Los Miserables que 30 años después? Mira, cuando te dicen, claro, cuando te dicen qué es lo que tiene, cuál es la fórmula para que Los Miserables sea el éxito que es. Si supiéramos cuál es la fórmula, habríamos hecho otros iguales. Claro, la fórmula es que no sabemos cuál es la fórmula. O sea, que no sabemos exactamente lo que es. Para repetirlo, yo creo que es una suma de muchas cosas en este caso. Creo que partimos de entrada de un material literario maravilloso. Por lo tanto, la historia que Víctor Hugo escribió, los personajes que creó, el contexto, eso es alucinante. Eso inspira una de las partituras, yo creo que más tocadas por la, ¿no?, por la gracia de las musas que hay en teatro musical, con melodías que empiezan a sonar y ponen la piel de gallina y pelos de punta. Y Cameron McIntosh, que es el que empieza esto de las producciones franquicia, que toma una decisión muy sabia, es decir, esto que tenemos aquí en el Barbican, esto lo vamos a hacer así en todo el mundo, y vamos a cuidar esto, y vamos a, entonces empieza a construirse este mito alrededor del espectáculo, y ha sabido y sigue él todavía estando muy pendiente del espectáculo. El hecho de que a los 25 años haya querido renovar la producción es una pista de eso, ¿no? de que nunca la da por hecha, de vale, ya está, no, está constantemente pensando en esto. A nosotros nos llegan constantemente cambios, ¿no? En Canadá han acabado ensayos y han hecho esta modificación, vamos a hacerla. Ahora en Broadway han encontrado esto, vamos a añadir, o sea, está constantemente vivo el espectáculo, no es una pieza de museo, la función está viva, ¿no? Y creo que esta es la clave que hace que Miserable sea este fenómeno que es, y que yo creo que no va a dejar de ser, es que yo diría que nunca, no sé, es como muy aventurado igual, pero es que yo no veo que esto pueda tener un final nunca. Tú te vas al Queen's Theatre y el espectáculo sigue con la producción original de Trevor Mann y sigue como el primer día. No sé, es esta magia, ¿no?, del teatro. Ya ha habido algunos espectáculos, por ejemplo, cuando Cats se acabó en Londres, y yo lloré mucho, me acuerdo en Barcelona, o sea, es que lloré. Pensaba, no puede ser, ¿no? Cats, yo pensaba que Cats tendría que haber seguido para siempre. O Rent en Broadway, ¿no? Que hay ciertos espectáculos que de pronto quieres que pasen a formar parte de la ciudad y que estén ahí toda la vida, ¿no? Y yo creo que Miserables en Londres va a estar toda la vida y que desde allí va a seguir dando vueltas por el mundo durante mucho tiempo.